a punto de comenzar la clausura del programa por un millón de pasos. Y a mi izquierda tengo la concejala responsable, la concejala del área de salud, Rocío Marcos. Rocío, a puntito ya de terminar con este programa que, bueno, que se ha convertido ya en un referente en Villacarrillo, ¿no es así? Sí, bueno, esta es la 10ª edición, la que clausuramos esta tarde. Hubo un impasse en pandemia, obviamente, pero bueno, 10 ediciones de un programa que aquello del por un millón de pasos quedó como anécdota, porque es que se han ido superando y este año, bueno, después del impasse de la pandemia, como digo, costó un poquito otra vez arrancar, pero este año hemos superado los 5 millones de pasos, o sea que encantadísimo. Te lo iba a mencionar, he leído el diploma que vaya a entregar a los participantes y han sido 5 millones de pasos y pico, o sea, lo del 1 millón de pasos, por decirle de alguna manera, ¿no? Son millones de pasos que corresponden a más de 60 personas que diariamente han salido a hacer las rutas que hemos ido elaborando por distintas partes del pueblo. Pero cuéntanos, para aquellos que están viendo este reportaje de por primera vez y no saben en qué consiste el programa, ¿de qué trata? ¿Cómo funciona? Esto se trata de hacer rutas en grupo, son rutas en las que, a través de las cuales se intenta incentivar pues los hábitos saludables, evitar el sedentarismo. Son rutas a paseo, no hay que correr, no hay ejercicio físico intenso, se trata de hacer caminatas a lo largo del pueblo por grupo y hasta alcanzar, el objetivo era alcanzar el millón de pasos. Ya te digo que aquello ya se alcanzó más que de sobra, pero bueno, a la gente le gusta porque además son muy dinámicas, vamos hablando, ha habido hasta lluvia y se ha salido con lluvia, rutas nocturnas, se suelen hacer muy variadas, pues por eso, porque tampoco sean monótonas. Pero ¿y cómo se lleva a cabo la contabilidad de los pasos? Es decir, ¿cada uno lleva una app o algo y cuenta sus pasos y luego los sumáis o cómo funciona? No, se hace una estimación, una vez que se elabora la ruta, ¿sí? Se hace una estimación de los pasos que conlleva cada ruta, un promedio de pasos que lleva cada ruta. Luego cada persona que viene a hacer esa ruta lleva una tarjetita que se le tica, claro, y entonces ya se calculan en torno a las personas que han venido, los pasos de la ruta, se suman todos los pasos y así vamos. Y a lo mejor ahí está más de 5 millones. Claro, porque hay una estimación, ¿no? Una aproximación. ¿Y cómo hacéis las quedadas? Es decir, ¿hay un grupo de WhatsApp por el cual decís, pues señora, a esta hora de la Plaza de los Caños vamos hacia no sé dónde? ¿O cómo estipuláis las rutas? Un grupo de WhatsApp como tal no hay. Sí que es verdad que, y tengo que dar las gracias a las distintas asociaciones que están participando, ellas sí que tendrán su grupo de WhatsApp. Que hay muchos representantes hoy por aquí. Están aquí esta tarde. Pues nosotros elaboramos un programa que se presenta a mediados de mayo o así, un programa con las distintas rutas y se pone la ruta, cada día la ruta que va a ser. Y el horario de la ruta, y ya pues es la quedada. Que se sale de la plaza del ayuntamiento, pues a las 8 se sabe que hay que estar en la plaza del ayuntamiento. Que se sale del polideportivo, pues se sabe que como toca ese día en el polideportivo, pues se sale desde ahí, la quedada es a esa hora. Luego a la vuelta, es como otra quedada, pero a la vuelta ya se hace una foto de grupo, pues por inmortalizar un poquillo el momento. ¿Y cómo se va a desarrollar la clausura, Rocío? Quiero decir, vais a entregar diploma a los participantes, ¿no? Pero tengo entendido que al final hay como una jornada de convivencia, ¿no? Con bocadillo y demás. Sí, bueno, pues como siempre, los discursos institucionales, lo que más aburre a la gente, habrá vídeos con fotografías de las distintas salidas, que eso sí le gusta a la gente verlo. Vamos a tener un espectáculo de baile de las chicas de la Escuela Municipal de Deportes y luego al finalizar, pues sí que hay una merienda saludable, como no podía ser, para todo el que asista. Decir que esta tarde se clausura, pero no finaliza esta tarde. Mañana hay un viaje cultural, porque siempre, todos los años, aparte de la ruta, se hace un viaje cultural. Mañana hay un viaje cultural a Jaén, donde se visitará el castillo, los baños árabes, pues se acompaña cultura con ejercicio físico también. Rocío, hay que decir que hasta la 10ª edición, creo que has mencionado antes, ¿no? Hasta la 10ª. Por lo tanto, se ha convertido un poco en un buque insignia, ¿no?, de la Concejalía de Salud, porque probablemente sea una de las iniciativas en las que más ha respondido la gente, ¿no? Sí, además hay algo que la gente nos demanda cuando llega ya esta fecha, que llega la primavera, que ya hace buen tiempo, que anochece más tarde, la gente nos lo pide. Y aparte es una de las líneas estratégicas que nosotros, que estamos elaborando el segundo plan local de salud, esta es una de las líneas estratégicas, pues el programa por un millón de pasos, pues por eso, porque a una cultura, a un deporte, hábitos saludables, entonces algo por lo que hay que luchar, y yo pido desde aquí que los años venideros que no se pierda, que ya que hemos alcanzado estas cifras, que si sumáramos los pasos que se han dado en estas 10 ediciones, pues esto sería un récord, que no se pierda, que la verdad es que es muy bonito, porque además lo digo siempre, no es solamente caminar, porque hay personas de aquí que caminan todo el año,
pero caminar en grupo y te vas cambiando de grupo, ahora hablas con uno, ahora hablas con otro, se te hace la ruta más amena, ves distintas partes del pueblo porque se hacen dinámicas y así. Rocío, creo que hay que mencionar también que, bueno, estamos, no sé cuándo se emitirá esto, probablemente un lunes, pero ahora mismo estamos a un par de días de la sesión de investidura de la nueva corporación de gobierno, en la que tuya pues no cuenta entre las primeras filas, digamos, ¿no?, por decirlo de algún modo. Pero bueno, imagino que aunque tú salgas, este tipo de proyectos, este tipo de programas son los que te hacen, bueno, salir con un buen sabor de boca del trabajo bien hecho, del trabajo que queda ahí, que perdura ahí y que esperas, ¿no?, que de algún modo tu profesor que siga con él, ¿no? Sí, yo de siempre mi palabra es, y además estos últimos días es gracias. Gracias por cómo nos han tratado, gracias por colaborar en todas las actividades que hemos desarrollado. Esta no iba a ser menos aquí, como ya te digo, han salido con lluvia, han salido con mucho calor. Yo lo que espero es que, pues como digo, que se siga manteniendo. El equipo que viene es un equipo fantástico, yo voy a estar en segunda fila, pero yo permanezco aquí, el que me necesite me tiene, y seguro que este equipo, viendo el éxito que están teniendo estas actividades, van a seguir luchando porque permanezcan. Yo el año que viene estaré atenta a ver cuántos pasos se han dado. Si pudiese participaría, por supuesto, como uno más, porque me gusta, es divertido y que perdure en el tiempo, porque 10 ediciones de algo es algo ya institucionalizado, con lo cual es que hay que seguir manteniéndolo. Lleva 2 legislaturas, 8 años en el gobierno municipal de Villacarrillo, echarás de menos, seguir aportando tanto en la Concejalía de Cultura como en la de Salud, que son tu área. Echaré de menos porque además es una mente pensante que organiza cosas. Seguiré proponiendo iniciativas a quien corresponda, yo desde mi parte, desde mi punto de vista ya como ciudadano, y ya está, yo estaré ahí apoyando lo que haga falta y, pues, como siempre me han respondido a mí, intentaré yo responder con el que esté. Dale mucho ánimo, dale la enhorabuena a los que continúan, mucho ánimo, porque aunque hay un poquito de incertidumbre entre ellos, un poco de miedo, el no saber a qué se enfrentan, eso lo hemos vivido. Normal, los comienzos, ¿no? Claro, no sabes qué es lo que va a venir, ni a qué te enfrentas, hay cosas que te suenan, que dices esto qué es, cómo voy a sacar yo esto adelante, todo sale, con ilusión sale, con esfuerzo sale, con técnicos como los que tenemos salen. Yo agradecidísima tanto a mi técnico de salud como a mi técnico de cultura, porque de verdad han sido mi mano derecha, mi mano izquierda, han sido mi todo. Entonces tú puedes planear muchas iniciativas y si además tienes un equipo detrás que te respalda, seguro va a salir todo fantástico en los próximos años. Bueno, Rocío, en cualquier caso, desde nuestro medio de comunicación, pues te queremos dar una palabra de agradecimiento porque siempre has estado muy prestada a contarle a la gente, porque las cosas no solo se hacen, sino que hay que contarlas también para que la gente las conozca, ¿no? Claro. Y tú siempre has sido una de las personas pues bien prestada a hacerlo, sin ningún tipo de problema, y que ha colaborado siempre que se la ha pedido, así que desde este medio de comunicación, muchas gracias y que tengas suerte en la próxima etapa de tu vida. Muchísimas gracias a vosotros también, porque es verdad que siempre nos habéis abierto las puertas, siempre habéis dejado contar, porque es verdad que a nosotros también es el otro punto de vista. Cuando haces algo te gusta contarlo, te gusta que se sepa, porque esto conlleva muchas horas, mucho trabajo, esfuerzo, organización. Normalmente no se ve. No se ve. Se ve que hoy se clausura un programa, pero no se ve todo lo que hay detrás hasta que sale. Así que muchísimas gracias por dar voz, por dar imagen, por dar vida a todos esos proyectos. Y nada, yo deseo lo mejor de aquí en adelante. Bueno, Rocío, que vaya muy bien la clausura. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, vamos a empezar ya por fin. Bueno, bienvenido y bienvenida a este acto de clausura del programa Por un Millón de Pasos de este año 2023, ¿vale? Que hemos desarrollado, como sabéis, durante los meses de mayo y junio, ¿vale? Bueno, como sabéis, son más de 100 personas las que hemos estado participando, unos días han ido uno, otros días han ido otros, organismos, asociaciones y colectivos y personas a título individual las que hemos conseguido el objetivo de superar el millón de pasos. Ahora después, al final, ya os diremos la cantidad que hemos conseguido de pasos, ¿vale? Bueno, y ahora pues vamos a dar la palabra a Rocío, la concejal de salud, que nos va a dirigir unas palabras, ¿vale? Rocío.
soy más pequeña. Bueno, pues muy buenas tardes, sí, muy buenas tardes a todos. Ponemos punto y final, no, punto y seguido, a esta edición, a la décima edición del programa Por un millón de pasos, aunque sabéis que no termina esta noche es la clausura, mañana hay un fantástico viaje, que espero que lo disfrutéis muchísimo. El programa Por un millón de pasos, como decía antes, comentaba que ha quedado como una anécdota. Esto fue partido de un reto en el que se planteaba a los colectivos, asociaciones, si serían capaces en un mes de hacer un millón de pasos. Con esto yo creo que a Villacarrillo no se le pueden plantear retos y a vosotros tampoco, porque a la vista está que si os proponen un millón, superamos el millón, los 2 millones, los 3 millones, los 4 millones y los 5 millones y los 6 si nos ponen. Así que, pues, muchísimas gracias de verdad por participar en este programa en el que no ha importado que haya hecho calor, que haya llovido, que haya sido de día, que haya sido de noche. Que vosotros mismos habéis valorado que este programa se hizo con una finalidad, que era pues evitar el sedentarismo, la práctica de actividades saludables, hacer deporte, pero no deporte extremo, un deporte tranquilo, un deporte que consistía en caminar acompañado, en caminar hablando, en caminar sin prisa, que da igual llegar el primero que llegar el último. Y todo eso vosotros lo habéis puesto en valor y habéis hecho que el pueblo de Villacarrillo, que os ha visto, haya visto pues la voluntad que tenéis de acompañarnos durante este más de mes que hemos estado aquí. Decir que esta es la décima edición, que me gustaría, espero y deseo que esto perdure en el tiempo, que además esta es una de las líneas estratégicas que para todo aquel que sabe que estamos organizando y se está trabajando en el segundo plan local de salud, que hay muy poquitos pueblos en la provincia que lo están desarrollando, somos casi pioneros, que esta es una de nuestras líneas estratégicas y para que salga necesitamos de vuestra ayuda. Así que pues animaros a que continuéis actuando y colaborando con nosotros en este programa Por un millón de pasos. Tengo que dar las gracias al Centro de Participación Activa, las gracias a Cruz Roja, las gracias a la Asociación contra el Cáncer, las gracias a todas las asociaciones, no quiero dejarme ninguna, que han colaborado para que esto salga, para que salgan estas rutas, para que participe la gente, para que animen, para que esta tarde haya merienda, para que no haya faltado de nada. Muchísimas gracias a todos. Y ahora ya, y no me enrollo más, simplemente os robo 2 minutillos. Para deciros que, bueno, no sé si sabéis o no sabéis que este es mi último acto al frente de esta concejalía y de todas en general. Que quería daros las gracias por vuestro apoyo siempre. Porque siempre habéis respondido a todo lo que hemos organizado, porque habéis sido un apoyo muy importante por vuestras muestras de cariño siempre, sobre todo en los últimos días. De verdad que esto engrandece mucho a una persona y hace que se vaya con un sabor de boca muy bueno. Así que muchísimas gracias, que yo estaré aquí, que el que me necesite me tiene y lo sabéis, y que sigáis adelante con este proyecto, con todos los que se hagan, porque se hacen pensando siempre en vosotros. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. No te vayas, que hay sorpresa. Sí, sí. Bueno, pues como bien ha dicho Rocío, desde el ayuntamiento tenemos un plan, ¿vale? Tenemos el segundo plan local de salud, que estamos ya desarrollando y que pronto va a poder ver la luz. No nos ha dado tiempo a redactarlo, pero estamos en ello, ¿vale? Dentro de no sé cuánto, pero seguro que si no antes del verano, después del verano, ya lo tendremos para que todos los podamos consultar. Y bueno, también comentaros que ayer estuve realizando una formación relacionada con salud y nos dijeron que España es el primer país con la longevidad más larga, es decir, somos el primer país donde tenemos la mayor esperanza de vida, que está en torno a unos 83 años, 84 años. ¿Qué pasa? Pero estamos en el puesto número 8 en el país
con buena calidad de vida. Es decir, que aunque tengamos muy alta la edad en la que ya perdemos la vida, pero tenemos la edad de 66,3 años en la que nuestra calidad de vida es buena. ¿Qué queremos conseguir? Pues queremos conseguir que la vida en buena salud sea cuanto más longeva, mejor. En vez de a los 66, pues que las tengamos casi hasta los 70, 80. Es decir, que los años que vivamos, pues que los vivamos con buena calidad de vida, con buena salud. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues como lo que estamos haciendo. Haciendo ejercicio físico, alimentación saludable, ¿vale? Entonces, una de las líneas estratégicas, como ha dicho Rocío, es alimentación saludable y ejercicio físico, que luego ya vendrá desarrollado en lo que es el plan local de salud. Bueno, pues con dicho plan lo que queremos es reportar una mayor calidad de vida a los ciudadanos a través de acciones destinadas a promover hábitos saludables, participación ciudadana y formación en valores. En la actualidad, los problemas de salud más relevantes a veces tienen relación con los hábitos y estilos de vida de las personas. Si fumamos, si bebemos, si tenemos una vida sedentaria, si no hacemos deporte. Muchos de estos problemas no se pueden resolver desde los servicios asistenciales, siempre les decimos esto, porque su solución va vinculada al desarrollo de procesos de mejora de la salud en la comunidad, donde deben participar y tomar decisiones otros sectores, y por supuesto nosotros mismos, los propios individuos y la propia comunidad. Para poder mejorar nuestra calidad de vida, tenemos que realizar un cambio en nuestros hábitos de alimentación, practicar ejercicio físico, acuerdo a nuestras posibilidades y estado de salud, y es importantísimo volver a nuestra dieta mediterránea, ¿vale? Es muy importante tener hábitos alimenticios saludables, eliminar la comida basura que estamos incorporando de otros países, de otras culturas, y creo que es importante que nuestra cultura y nuestras tradiciones no las perdamos. Bueno, ahora, de aquí en adelante, aunque hoy clausuremos, aunque mañana, como ha dicho Rocío, nos queda el viaje, clausuremos este programa, pero hemos favorecido la práctica de la actividad física y no por eso vamos a dejar de hacer ejercicio físico ni dejar de caminar. Entonces, sí os pedimos, por favor, que aunque digamos que se acaba el programa, pero que el hábito de salir a caminar de manera individual, de hacer grupos de amigos y tal, pues que lo sigamos desarrollando y lo sigamos haciendo, ¿vale? Muy importante. Y bueno, comentar un poco los objetivos del programa por un millón de pasos, como por ejemplo promover la práctica de la actividad física, reforzar la vida asociativa, aumentar la autoestima de las personas participantes, establecer alianzas con los participantes para que capten a nuevos miembros y difundan su experiencia, fortalecer alianzas con la administración local. Y mucha gente me lo decía, dice, Antonio, si no fuera porque salimos en grupo, yo no saldría a caminar. Entonces es muy importante, creemos que es muy importante y esto hace hábito y ya lo tenemos como una actividad cotidiana del día a día, el de salir a caminar, ¿vale? Nos llamamos por teléfono, oye, pues te vienes a caminar. Y yo creo que es una buena iniciativa que puede eso, mejorar la salud. Bueno, como también ha dicho Rocío, agradecemos desde aquí a las entidades y organismos, asociaciones y a todas y a todos vosotros, porque sin vosotros, sois los protagonistas, este programa no se podría llevar a cabo. También queremos dar las gracias a los voluntarios de Cruz Roja que día a día nos han acompañado en todas las rutas y a los voluntarios pues también les queremos agradecer que hayan participado, ¿vale? También llevan el vehículo de Cruz Roja por si alguien lo necesita. Bueno, y ahora, para continuar, vamos a disfrutar de la actuación de un grupo de baile, ¿vale? De Vanessa, que están haciendo gimnasia en el gimnasio municipal. Y bueno, pues nos van a hacer una coreografía aquí arriba. Y nada, esperamos que os guste y después continuamos, ¿vale?
Tu falsedad y tu hipocresía, ya me cansé. Ni por
A continuación vamos a proyectar el vídeo, ¿vale? Que ha hecho muy chulo, que está para Francisco Pérez, ¿no? Pérez Ruiz. Y bueno, agradecerle su trabajo voluntario. Y bueno, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Venga, espero que os guste. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm faking my misery, making my bitch gonna be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. Siento mucho, pero me voy. Porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de guerrear en vano. De estar en la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano. Y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya, no tengo más nada que hacer aquí. Me voy, llegó la hora de partir. De mi propio camino seguiré lejos de ti. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. The black moon is on the rise. The fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way.
first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Bueno, muchas gracias Paco por este vídeo tan chulo con la anécdota del corderillo, Bueno, pues ahora queremos agradecer a Rocío como concejal de salud, que durante estos últimos años ha querido preocuparse de la salud comunitaria de su pueblo y ha estado al pie del cañón en el transcurso de estos años difíciles. Pero siempre es bueno superarse y tener retos nuevos. Un aplauso para ella. Bueno, ahora Rocío, te toca una nueva etapa y las cosas pasarán. Lo que tú más deseas va a pasar porque tú vas a hacer que pase. Y bueno, ya que estás aquí, te vamos a entregar un pequeño detalle que hemos comprado entre todos los que formamos esta familia ya del millón de pasos. Subí. Bueno, pues ya casi estamos finalizando, ¿vale? Y nada, te hemos hecho ese detalle para que tenga un recuerdo nuestro. Claro. Sí. Bueno. Y ya nos toca, pues, tomarnos la merienda, que también nos lo merecemos, que sí. Y bueno, la merienda es saludable y también ya para terminar, agradecer a todos y a todas, animaros a seguir, como hemos comentado antes, realizando ejercicio físico y que el año que viene aumentemos el número de pasos y de personas participantes. Y voy a decir el número de pasos que finalmente no lo hemos puesto en el vídeo porque mañana también se incrementarán otro poco porque tenemos el viaje, ¿vale? Y hemos conseguido 5.024.341 pasos. Sí.
Bueno, y ahora, antes de la merienda, si queréis, os damos los diplomas, ¿vale? Que los tenemos ahí, ahora os los repartimos y ya pues cogemos la bolsita, que nos lo queremos comer aquí, nos lo comemos, y si no, pues cada uno que se lo coma donde quiera, ¿vale? Pues muchas gracias, ¿vale? Que han bailado, es verdad. Veniros por aquí si queréis, Rocío, Paqui, Marigraci, Cruz Roja, Mari Carmen, si quiere también. ¿Qué hacemos? Cogemos uno y vamos intrigando. ¿Qué hacemos? Ahí va. Ya está. Es que tengo que darle una a María José. Es que lo siento mucho. Es que María José, que luego Juanma me se para conmigo. Espérate. Da igual, da igual. Y ya está, pues nada, muchas gracias por estar siempre que os llamamos y nada, hasta el año que viene. Sí, señor. Sí, bien, y tenemos con nosotros a otra de las protagonistas del día, Vanessa Fernández, me has dicho, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Vanessa, eres monitora de la Escuela Municipal de Deportes. Sí, monitora de aeróbic, de estés, de bodypump, de muchas actividades dirigidas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para la Escuela Municipal de Deportes? Pues 13 años, 13 o 14 más. ¿13 años? 13 años, sí, desde el 2009. Pues podemos decir que por tus manos han pasado muchísimas mujeres y hombres, sí, del, sí, municipio, que probablemente muchos de ellos no sabían ni moverse cuando, no, llegaron a ti. No, no, algunas todavía están todavía conmigo. O sea, muchas de las chicas que hemos visto hoy ahí llevan contigo todo este tiempo. Desde que empecé llevan conmigo. Por eso bailaban así, ¿no? Sí, sí, claro, hombre, las tengo bien enseñadas. Porque, ¿cuál es el proceso cuando llega un alumno nuevo, una alumna nueva a tus clases? Porque estamos viendo que esto no es hacer pesas, no, que te pones y ya está. Esto es aprender una coreografía que para ir al ritmo y acorde con todas. Cuando, claro, viene alguien nuevo, ¿qué haces? ¿Que aprenda cómo puede al ritmo de todo o le dedica a esa persona tiempo? A ver, se tiene que adaptar un poco al ritmo de la clase, porque si el nivel está un poco más avanzado, no puedo pararme al primer nivel. Entonces, pues le digo que tenga tiempo y que venga, que no pare de venir a las clases y poco, sí, a poco. Porque al final, si es constante, acabará cogiendo el ritmo de la clase, ¿no? Sí, 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 si es constante, acaba, además es fácil, son coreografías que se repiten mucho, la música, y yo no paro de repetir. Yo me pregunto, cuando voy al gimnasio municipal y os veo, a ti, a tu compañera Sandra, ¿no?, a Toñi, son muchas horas trabajando, haciendo un ejercicio físico bastante... hay bastante ejercicio físico ahí, o sea, ¿cómo podéis mantener esa forma física? Porque tanto deporte, tantos días seguidos... La verdad que llega un momento en el que el cuerpo se acostumbra. Y bueno, la mente pues tiene que tener, la verdad que Sandra y yo damos varias clases diferentes, no son las mismas. O sea, en el día damos spinning, body pump, aeróbic, zumba, un baile que otro. Entonces, en el día metemos muchas clases diferentes. Pero porque, por ejemplo, los bailes que tú impartes, ¿es diferente a lo que te puede hacer Toñi, por ejemplo? Sí, los míos son más aeróbicos y ella se dedica más a la zumba. Aunque yo haga algún baile que otro de zumba, pero los míos son más aeróbicos, más fuertes. En cualquier caso, todas las variantes que dais, tanto tus dos compañeras como tú, bueno, digamos que es una forma amena y divertida de hacer deporte, porque bueno, todos sabemos que el tema de las máquinas, las pesas, es un tanto más aburrido, ¿no? Sin embargo, cuando vemos bailar allá arriba en la sala de aeróbico, donde hacéis todo esto, se nota que lo pasáis genial cuando estáis entre vosotros, ¿no? Y entre vosotros. Sí, bueno, porque la gente pues desconecta, se reúne entre ellas, se conocen, hacen grupos de amigas, de amistades, que a lo mejor gente que no se conocía, empiezan a hacer grupillos de amistades y no sé.
y se hace un grupo que al final, más allá del deporte, que es la actividad principal que hacéis, ¿no? Sí. Un poco hecho una jornada de convivencia cada vez que quedáis todas para entrenar, ¿no? Exactamente, de eso se trata, de que desconecten de su día a día, del trabajo, y que pasen una hora muy buena, aunque para nosotras es trabajo, pero bueno, para ellas desconexión, y que tengan buen rollo en la clase. Porque, por ejemplo, hoy era un día un poco especial porque habéis salido fuera del gimnasio a mostrar a la gente lo que sabía hacer de sobra y ha quedado demostrado en el escenario. Porque, ¿qué es lo que hemos visto hoy aquí, Vanessa? Pues hoy hemos visto una mezcla de bailes, de coreografías diferentes. Hemos hecho un tango zumba, una canción de zumba y una canción más... ¿Cuándo llevabais la rosa aquí? Claro. ¿No? Y la primera canción ha sido más aeróbica, más muy ochentera, porque a mí me gustan mucho las canciones ochenteras, y entonces pues he querido hacer una mezcla de todo. ¿Estas son las coreografías con las que entrenáis diariamente? Sí, bueno, estas son tenemos muchas, pero estas hemos... Digo, porque has seleccionado a lo mejor las que mejor se le da a tu alumna, has dicho, estas son las que vamos a llevar allí, ¿no? Y las que más nos gustaban, claro. ¿Y cómo las has visto? Yo bien. Porque hay que decir que aquí hay nervios que en el gimnasio no hay. No, aquí hemos tenido muchos nervios, pero creo, y bueno, no la he visto porque estaba delante, pero creo que la han hecho perfecto. Genial, pues Vanessa, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y a seguir con el deporte como hasta ahora, ¿vale? Muchas gracias a ti.